En este video vamos a hacer el delantal de la muñeca. Vamos a comenzar haciendo 45 cadenas. Hacemos una, dos, tres, cuatro, así hasta que tengamos 45. Ya tengo aquí mis 45 cadenas. Vamos a hacer tres más. Una, dos, tres, y aquí en la que fue la número 45 vamos a hacer un punto alto y nos vamos a seguir haciendo un punto alto en cada una de las cadenas. Al final nos van a quedar 46 puntos altos con el que hicimos con las tres cadenas de más. Así me voy hasta terminar toda mi hilera. En la vuelta número 2, ya que hayamos terminado de hacer todas las varetas, vamos a subir con tres cadenas, una, dos, tres, giramos y vamos a hacer dos varetas o puntos altos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Así nos vamos. Hasta el final, dos en cada una. Ahí va quedando. Ya hice aquí mi vuelta con los dos puntos altos en cada uno. Entonces esto es lo que nos va a dar el vuelo del delantal. Aquí lo checamos. Aquí no le estoy dejando listón para amarrar porque le voy a poner un moñito, con eso lo voy a cerrar. Y ahora en las vueltas siguientes vamos a ir haciendo solamente un punto alto en cada uno de los de la vuelta. Subo con 3, 1, 2, 3 y así me voy. Así me voy a ir haciendo unas 9 vueltas y lo voy a medir. Nos tiene que quedar un poquito más alto que el vestido. Más o menos como por esta vuelta, para cuando le hagamos la última vuelta del holán nos quede aquí y todavía se alcance a ver el vestido. Entonces voy a avanzar hasta ese punto para que veamos cómo vamos a hacer el holán. Bien, mire, ya terminé de hacer la falda del delantal. Le hice 9 vueltas a partir de la que hicimos dobles. En total entonces quedó de 11 vueltas. Y yo considero que ahí ya es un buen largo, ¿no? Y aquí le vamos a hacer su vuelta de conchitas para darle el detalle final. Déjenme quitar la marquita que puse para que no se me zafara. Ok. Aquí voy a hacer una cadena, me giro, voy a hacer un deslizado. Y en la que sigue, aquí, voy a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco puntos altos en la misma. Dejo libre este y con un deslizado cierro en el siguiente.
hago otro deslizado y nuevamente en el que sigue, no en donde estoy en el deslizado, en el otro hago una, dos, tres, cuatro y cinco puntos altos. Dejamos el que está aquí, nos vamos al que sigue con un deslizado y hacemos otro para comenzar el siguiente grupo. Y así nos va a ir quedando. Voy a hacer lo mismo toda mi línea. Listo, mi niña, llegué aquí al otro extremo. Nada más hago una cadenita para asegurar y vamos a cortar el hilo. Ya este lo ocultamos después. Ahora vamos a hacer la parte que va aquí arriba. La parte está de aquí. Vamos a centrarlo. Centramos muy bien, checando la parte de atrás. Para que a la hora que lo pongamos no nos vaya a quedar torcido. Lo alineamos, ahí está, y nos fijamos. Aquí yo voy a calcular más o menos en este, lo voy a marcar. Bien, aquí ya lo centré y en la parte de aquí dejé 14 puntos. Vamos a quitar en la primera marca. Y vamos a enganchar el hilo. Vamos a subir con tres cadenas. Una, dos, tres. Esta colita me la voy a ir trayendo aquí para ocultarla. Y en cada punto voy a hacer un punto alto. Así me sigo hasta llegar aquí a la otra marca. Ya terminé de hacer mis 14 puntos altos. Nuevamente hago 3, 1, 2, 3, giro y nuevamente hago otra vez 12 puntos altos. Vamos a hacer tantas vueltas necesitemos. Ahorita vamos a checar. Bien, miren, ya quedó a la altura que la quiero. En total hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Ahora vamos a hacer la parte de los hombros. 1, 2, 3, giro. Ya me enrollé aquí con el pelo. Ahí está. Y voy a hacer uno y dos puntos altos. Voy a hacer uno más. Subo nuevamente con 3, 1, 2, 3, giro y vuelvo a hacer los 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Y así me voy a seguir hasta hacer una tira larga que me abarque el cuerpo de la muñeca
y me dé a poder abrochar en la parte de abajo. Podemos abrocharlo recto o hacerlo cruzado. Voy a hacerla a ver cuántas vueltas necesito y ya vemos tantas para derecho y tantas para cruzado y ya ustedes deciden cuántas vueltas le quieren hacer. Bien, miren, ya quedó. Aquí, como lo voy a poner cruzado, vamos a contar cuántas vueltas hice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si lo van a hacer cruzado, hacen esas 14 y si lo van a hacer así nada más recto, es una vuelta menos. Ya voy a cortar aquí el hilo. Hago una cadenita para rematar y corto. Y ahora del otro lado voy a hacer lo mismo. Aquí en la tercera, la que usamos para subir, entro una, dos, tres, paso a la siguiente, dos, tres y cuatro. Y repito lo mismo que hice de este lado. Bien, miren, ya quedó aquí así. Aquí le vamos a poner un botoncito y con ese lo vamos a enganchar. Y el moño se lo vamos a poner con el ganchito que presentamos cuando vimos todos los materiales para que quede así. Aquí pueden dejarle esto un poquito más corta, las hebras estas. Y ahí es como queda ya el delantal de la muñeca. En la parte de aquí arriba de la pantalla, les voy a poner el enlace de cómo hacer el moño en un video anterior que ya teníamos. Entonces, así es como nos queda el delantal y ya estamos por terminar nuestra preciosa muñeca.